Bueno, hola, ¿cómo están? ¿En qué cree Luisa? Luisa cree en el trabajo. Por lo más pequeño que sea, cree en el trabajo, en el estudio. Y bueno, en la Biblia habla sobre el trabajo. En Génesis dice, dice que en el campo crecerán muchas malas hierbas, como por ejemplo el cardo y muchas malas hierbas. Y le dio al hombre para que trabaje en la tierra y saque la mala hierba y siembre, ¿no? Siembre. Entonces, hay un, después de que habla de eso, habla de comerás con el sudor de tu rostro. ¿Qué significa comer con el sudor de tu rostro? Trabajarás y comerás con tu trabajo, ¿no? Es importante el trabajo por lo más pequeño que sea. Los grandes comenzaron desde abajo y fueron escalando, por eso son los grandes, ¿verdad? Así que hoy te digo, queridos amigos, que trabajes en lo que tú quieras, pero trabaja. Bueno, yo estoy trabajando haciendo un gorro de alpaca, de lana de alpaca. Bueno, voy a hacer, después les muestro, es muy bonito, pero falta terminar. Bueno, ¿de dónde viene la lana de alpaca? La verdad, acá en el Perú tenemos mucha, en las alturas tenemos muchas alpacas. Y en temporada, creo, de verano, cortan la lana de la alpaca y luego los que viven en las alturas, los campesinos, venden en los mercados la lana de alpaca, ¿no? Entonces, luego ya la gente lo compra y luego lo vuelve en ovillos así de lana para tejer. Bueno, es un trabajo muy fuerte porque tienes que esperar que pase un buen tiempo a que la alpaca tenga la lana ya grande y luego tienes que cortar la lana para que la alpaca no tenga calor en la época, en la temporada de verano. Entonces, luego se hacen las chalinas, las, bueno, gorros. Muchas cosas de la lana de alpaca. ¿Y por qué les aconsejo la lana de alpaca? Calienta muy rico. Donde sea que estés en un sitio frío, calienta bastante. Bueno, esa es la historia de la lana de alpaca. La verdad que a mí me encanta la lana de alpaca porque se puede hacer muchas cosas. Y lo más rico que es una lana natural, ¿no? Lana natural que calienta muy rico. Bueno, chicas y chicos, que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga. Luego les muestro lo que estoy haciendo, el gorro de alpaca.